vas al pez un poquito. Cuando estamos haciendo un tejido es algo fascinante. Cuando veremos terminado para apreciar, es como si estuviésemos creando algo como si fuese nuestro hijo, ¿no es cierto? Siempre lo veíamos como en un sueño, digamos, poder tener una hilandería propia y acá en el medio de la puna, digamos. Y creo que esto lo estamos haciendo poco a poco. Elaboramos productos que intentan transmitir identidad, cultura y tradición de lo que somos. Amanece en El Cóndor, un pequeño poblado de la puna jujeña en el norte de Argentina. Como todas las mañanas, Rosa enciende el fuego para preparar el desayuno que compartirá más tarde con Rubén, su compañero, quien salió temprano al campo para ver a sus llamas. Hoy toca esquilar algunas, así que hay que preparar a los animales. A más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, son habituales las bajas temperaturas, y hay un breve periodo en el verano donde los animales pueden ser esquilados sin que sufran el frío. Abrir la puerta, vamos a acorralarle. Trabajan cuidadosamente con tijeras manuales y de cada animal pueden obtener de 2 a 3 kilos de fibra. Parte de lo que obtienen lo procesan artesanalmente para hacer el hilo que luego utilizan en el telar. Son prácticas ancestrales que sostienen a través de los años. Yo vengo de una familia ya de artesanos. Mi papá era artesano. Ellos tejían muchas frazadas y chales para vender. Si iban a Barito, a Lipión, a Salta. Y ahí iban a vender. Después a la Quiaca también. Así que era artesano mi papá. Así nos hemos criado nosotros. Nuestros abuelos, nuestros padres hacían mucha artesanía, porque de eso se trataba de vivir, ¿no es cierto? Porque recuerdo de que los abuelos tejían mucho para llevar a hacer trueque con productos que no se consigue aquí en la puna. La fibra que obtienen de las llamas supera por mucho la cantidad que podrían llegar a hilar con sus manos. Por eso también comercializan el excedente. Aunque por el bajo precio que los acopiadores les pagan, hay años en que incluso han preferido no esquilar. Desde su mirada del mundo, no aspiran a enriquecerse con sus actividades, pero sí a poder sostener una buena calidad de vida y que los jóvenes tengan oportunidades para quedarse en su tierra.
Yo le estoy enseñando el hilado a mis hijas y el trenzado de soga, de onda. Y si no pueden conseguir trabajo, y bueno, ya tienen para poder vivir. Y también tienen las tierras para poder sembrar. Así que ellos, nosotros lo enseñamos y ahora dependen de ellos si le van a, si van a seguir aquí en el pago o se van a ir a la ciudad. Pero aquí en el pago hay vida. Para mí es que la Pacha nos ha dado todo y uno tiene que valorar. Todo es racionalmente. Sacamos de la tierra lo que necesitamos. Y lo demás lo dejamos ahí, que esté ahí, que se mantenga. Pues tenemos que tener en cuenta las futuras generaciones. Y de algo tienen que vivir. Por eso no estamos para explotar, ¿no es cierto? Sino para aprovechar lo necesario. Solo para poder vivir mejor, ¿cierto? Nuestro espíritu es eso, de no explotar, sino de producir lo necesario, sacar lo necesario. Eso. La historia de la llama se mezcla y se hace una con la de los habitantes del altiplano andino. El proceso de domesticación data de hace miles de años y su pelaje ha vestido a los lugareños desde entonces. La puna está llena de corrales milenarios, cuyas paredes de piedra son aún mantenidas y utilizadas por los productores en la actualidad. Así como está presente en el imaginario y la cultura, en pinturas rupestres y numerosas simbologías, la llama también es considerada como un posible motor de desarrollo de la región. Rosario Quispe es también criadora de llamas. En los años 90, fundó junto a otras mujeres la Asociación Guarmi Sayaj Sunco, que en castellano significa Mujeres Perseverantes. Y la Asociación de Mujeres se llama Guarmi Sayaj Sunco. Comenzamos en el año 95 a trabajar porque era una época muy difícil. En realidad no es tan distinta ahora, digamos, estábamos igual entonces y estamos igual hoy económicamente, la vida social es muy, muy dolorosa algunas veces. Entonces empezamos a formarnos un grupo de mujeres, éramos 10 en principio, empezamos a capacitarnos, a buscar información, porque no había fuentes de trabajo, entonces empezamos a buscar alternativas para no armar los comedores. Me parecía que había que ir por otro lado, me parecía que había que buscar trabajo real, buscar de alguna manera otra contención para las mujeres. Y bueno, juntas empezamos a capacitarnos y en poco tiempo llegamos a ser 300 y después más y más, cada vez éramos más mujeres. Desde la asociación lograron mejoras sustanciales en el sistema de salud, sobre todo en lo que se refiere a la salud reproductiva de las mujeres. También se organizaron para comercializar artesanías y trabajaron para que se inaugurara la primera universidad en La Puna. Establecieron un sistema de microcréditos comunitarios similar al del Banco Grameen, que permite a los productores comprar alambrado y otros elementos y comenzar pequeños emprendimientos. Dada la informalidad de la economía puneña, de otra forma no podrían haber accedido a financiamiento. En este sistema, basta con la firma del interesado para obtener un crédito a una tasa muy baja y cuando el dinero es devuelto, puede acceder a él otra persona. Así fueron aportando al desarrollo de la postergada puna jujeña. Uno de los proyectos más importantes de las Guarmis fue la participación en el retorno de la primera hilandería y tejeduría de La Puna a la ciudad de Abrapampa. La historia se remonta al año 1922, cuando la provincia de Jujuy adquirió maquinaria europea para la primera hilandería de La Puna. Cuando llegaron las máquinas a Abrapampa, comprobaron que para hacerlas funcionar era necesario tener energía eléctrica y agua corriente, dos servicios que no existían en la región.
Las máquinas quedaron guardadas durante 30 años, volviéndose casi un mito, hasta que en los 50 se formó una empresa público-privada que se llevó las máquinas a la capital provincial. Así funcionó hasta el 2012, cuando la empresa, ya en manos privadas, presentó la quiebra. La hilandería había venido a Brapampa hace tantos años y vos la tenías ahí como un cuento, digamos, como que había venido y que estaba tirado ahí en el colegio de la escuela normal, por ahí. Nosotros después conocimos a las chicas que la manejaban, a las señoritas. Nos habían ofrecido y no teníamos plata. No podíamos comprarla, don Bersini decía, llévesela, doña Rosario, a ustedes les sirve más. ¿De dónde ibas a sacar plata? Buscamos en realidad para que nos prestaran plata y entre todo. Ahí decía, bebé, compramos entre todo, ¿cómo hacemos? Era súper rápido, ya estaba en venta. Y dijimos, bueno, Dios dirá. Siempre digo, Dios, probar alguna vez. En esa búsqueda se asociaron con algunos empresarios que brindaron el financiamiento para poder adquirir la fábrica. De esa sociedad nació la hilandería Guarmi y comenzó el proceso de devolver la empresa a la Puna casi un siglo después. Ángel Condorí es uno de los trabajadores de la planta. Tanto él como su madre antes hilaban artesanalmente. Yo en realidad soy de la Puna, digamos, no soy de ahora, estoy viviendo ahora acá, pero soy de la Puna. Soy de unas zonas aledañas, yo también. Soy productor, muy pequeño, pero tengo llamas, así que cuando yo tengo la posibilidad de esquilar, traigo la lana, lo vendo y después estoy procesando mi material. Así que es lindo, la verdad, porque yo soy del campo. Yo y mi mamá sabemos hilar. Yo lo que hacía era torcer el hilo más que todo. No me salía bien el hilo, pero torcer en dos tramos, dos hilos, y le torcíamos para tejerlo. Yo hacía eso que me salía más bien, pero hilar no tanto. Pero sí hilaba poco, muy poco, pero sí. Pero mi mamá sí hilaba mucho. Así como de manera artesanal, una persona puede producir hasta 50 kilos de hilo por año, en la planta se produce la misma cantidad en un solo día. Fue una experiencia muy, muy diferente a lo que veníamos haciendo, porque nosotros estamos acostumbrados a hilar artesanalmente. Cuando yo llego me topo con esto, que es impresionante. Es otro mundo, digamos, porque ves la calidad de hilo y en cantidad es impresionante. Aunque el crecimiento en el volumen productivo es muy grande, la hilandería por sí sola no tiene la capacidad para procesar la gran cantidad de fibra que generan los animales de la Puna jujeña. Elvio Quispe es el encargado del acopio de la fibra y es un importante nexo entre la hilandería y los productores. Él participó de la Asociación Guarmi desde chico y conoce la realidad y la problemática de la región. La fibra es algo... vemos un potencial muy grande aquí en la Puna, porque de hecho en la Argentina debemos nutrir el 70% de la fibra de llama acá en la Puna jujeña. A los cálculos que por ahí nosotros tenemos es que en la Puna podríamos llegar a tener entre 60 y 70 mil kilos en lo que es la cantidad de fibra si esquilarían todos los productores que están censados. En algunas comunidades no están esquilando, es algo que también nosotros queremos potenciar, incentivar al productor, que es una alternativa más, una pequeña entrada de dinero, poder esquilar las fibras, aparte de hacerle un bien, digamos, al animal. Nosotros hoy en día estamos, el año pasado logramos llegar a comprar arriba de los 15.000 kilos para la hilandería, que es una suma a comparación de lo que se venía comprando antes, casi nosotros llegamos en dos años a duplicar lo que compramos. Y bueno, y nosotros con esto queremos incentivar a que todos los productores puedan seguir esquilando para poder... para poder usar el producto que nosotros estamos haciendo y que se hace acá en Abrapampa, que es la capital de la Puna, digamos. El hecho de que muchos productores no esquilen a sus animales es porque la fibra se paga muy por debajo de las expectativas.
Los que compran generalmente son acopiadores que luego revenden el material a las hilanderías. El modelo que se plantea desde Guarmi implica la compra directa al productor, lo que elimina intermediarios y permite mejorar el precio. Hoy compran su materia prima a más de 600 familias puneñas. Como, somos como un caso de estudio prácticamente para muchos, el hecho de decir que un empresario se siente con un productor para poder establecer los precios y para poder ver de qué manera esto nos sirva a los dos. En eso está la Asociación de Mujeres, de que eso sea así, que hay un equilibrio entre las dos. Yo lo veo como dos mundos diferentes. La verdad que lo veo porque todavía falta para que el empresario entienda al productor, y a veces nosotros como productores también nos falta un poquito entender los tiempos y en la manera que se maneja una empresa. Y vamos en el camino, vamos aprendiendo los dos, creo que vamos aprendiendo los dos y vamos a llegar a un consenso que realmente nos pueda servir a los dos. Yo siento que la organización Guarmi, la asociación Guarmi, siempre trabajó a pulmón, o sea, trabajó siempre para la gente. Entonces, en todos los años que he vivido, he estado viajando, me he dado cuenta que por ahí las empresas nunca ven esa parte. Entonces, esto que estamos haciendo ahora es como que transformar esa ideología de que el empresario por una parte y el trabajador por otra. Entonces, lo que queremos hacer es un vínculo entre que todo sea equitativo, entre la empresa y el productor. ...220 kilómetros de una ruta que atraviesa múltiples climas es lo que separa a una parte de la hilandería de la otra. Es un trayecto que baja desde el corazón del altiplano andino a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, hasta la localidad de Palpalá a 1.100 metros de altura. Elvio lo recorre permanentemente, llevando y trayendo fibras, hilos y otros insumos. Por ahora nos está tocando trasladar la fibra hasta Jujuy, porque en un principio la hilandería estuvo acá en Palpalá. Estuvo acá en Palpalá, en Jujuy, y bueno, ya dimos un paso muy grande en llevar lo que es la mitad de la hilandería, ya está funcionando en Aurapampa. De hecho, estamos haciendo el hilo en Aurapampa. Pero el sueño general es de que toda la hilandería en un 100% esté en Aurapampa. Creo que mucha gente del norte venía con este sueño también de poder tener algo propio y saber que esa fibra está siendo procesada en el lugar, digamos, de donde sale. En los húmedos valles jujeños aún queda una importante sección de la empresa. Y mientras en Aurapampa se hacen los hilos y se acopia la materia prima, en Palpalá se lava la fibra, se accionan los telares industriales y se encuentran el área de costura y las oficinas administrativas. Gastón Arostegui es el joven gerente de la hilandería Guarmi. La industria textil, de alguna manera, está muy cuestionada como contaminante a nivel mundial y también a nivel de los recursos humanos, ¿no? De los recursos humanos que trabajan en condiciones que no son buenas. Nosotros sentimos que uno de los mayores fortalezas que tiene Hilandería Guarmi es que estamos de punta a punta de la cadena de valor. Y estamos de una manera consciente y muy respetuosa, y esto a nosotros nos brinda la trazabilidad. Tenemos el perfecto conocimiento y el detalle de a quién le compramos la fibra, porque lo compramos de manera directa, sin intermediación. O sea, y estamos desde el productor, conociendo las necesidades del productor, con sus animales, en las distintas comunidades, utilizando ese recurso para hacer los hilados en la puna y trasladar los hilados hacia acá, Palpalá, para el tejido, ¿no? Y de nuestra parte, también cuando entramos al mercado, hacerle saber al mercado qué es lo que está pasando atrás del tejido, que además es de muy buena calidad. Con el hilo que producen, en la hilandería se confeccionan mantas, bufandas, chalinas y ponchos, entre otras piezas textiles que luego comercializan, tanto por internet como en salones de venta, cerrando así el ciclo productivo.
desde la fibra en la puna hasta la comercialización de un producto perfectamente terminado. Entre los 30 empleados de la planta rige un cuidadoso trabajo manual en las costuras y acabados, como los que hace Carlos Condorí, de familia de artesanos y oriundo de Abrapampa, con el de la maquinaria industrial. Aún queda funcionando equipamiento que data del inicio de la hilandería, hace casi 100 años, y otros, como el telar industrial, que son un poco más modernos. Con un volumen de producción de más de 12.000 metros de tejido anuales, hoy la hilandería exporta a varios países latinoamericanos y europeos, entre ellos Alemania. Si bien el volumen exportado representa el 15% del total de la producción, es un hecho muy importante, ya que son pioneros en la venta al exterior de este tipo de productos textiles. Nosotros no hacemos responsabilidad social empresarial, nosotros somos una empresa social. Nuestra razón de existir es esto, colaborar al desarrollo. En nuestro caso lo hacemos a través del uso sustentable de las fibras naturales que tiene. Trabajamos y somos socios de un grupo de personas que tiene una mirada diferente de la concepción del mundo, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre y cuando se ve a la misma situación con una cosmovisión diferente, bueno, es un desafío el consensuar, el entendernos. Escuchamos mucho a la Asociación Guarmi y a la gente de La Puna y a los distintos referentes como para poder entender las necesidades y de qué manera se puede abordar para resolverlas. Entonces, ahí hay una interacción bien interesante en donde se plantea la necesidad y de donde nosotros como emprendimiento reinvertimos el 100% de nuestras utilidades hacia la región de manera estratégica de poder, con ese mismo recurso económico, cómo podemos generar el mayor impacto que sea sostenible en el tiempo. En el decreto ley del año 1922, que ejecutaba la compra de las máquinas, se especificaba que éstas tenían la finalidad de ayudar a promover el desarrollo de La Puna. Hoy, casi un siglo después, Guarmi retoma la esencia de aquella idea original e hila con esperanza las mejores fibras de La Puna. Hoy en día podemos decir que parte de la hilandería, de las ganancias, reinvierten en los fondos comunales que tenemos nosotros, en los microcréditos que tenemos nosotros en La Puna. La idea es que también desde hilandería hagamos compras grandes, como por ejemplo postes, alambre, para poder distribuirlos también a los productores. Estamos haciendo un proyecto muy importante ahí con la hilandería para hacer un pequeño puestito de salud. Creo que un niño cuando venga, veo una empresa así de grande, entonces cuando vaya creciendo no lo va a ver tan difícil como a mí se me hubiera ocurrido verlo de chico. Yo de chico nunca vi una empresa tan grande y la primera vez que conocí una empresa en otras provincias había dicho, ah, ¿cuándo una en Abrapampa o cuándo en Cusicusi o cuándo en alguna comunidad? Que los chicos aprendan de esto, vean que se puede hacer, se puede hacer esto, se pueden hacer muchas cosas más acá en La Puna, que parte de las ganancias de esas empresas se reinviertan en la misma Puna. Esos son los dos sueños que yo tengo. La hilandería creo que tiene mucho futuro. No solo para los que estamos ahora, sino para las generaciones que vienen. Supongo que irán comprando máquinas, haciendo mejores prendas, irán haciendo mejor calidad y las llamas van a estar siempre en La Puna, entonces, y las ovejas. Entonces yo creo que siempre va a servir por muchas generaciones más, digamos. Y yo creo que hay que apuntar en La Puna trabajo de esa manera, para que queden por generaciones. Se puede hacer muchas cosas en esta Puna bendita, gracias a Dios. Las tierras son muy generosas. El sueño máximo sería que desde La Puna se exporte al mundo un producto de excelentísima calidad,
hecho por puneños y que transmitan identidad, cultura y tradición de la región. Todo esto con el fin de que las utilidades que se generen permitan seguir generando un impacto multiplicador en la región y un desarrollo genuino.